Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches muchachos. Vamos a empezar ya con nuestro seminario. Vamos a empezar ya con nuestro seminario. Sí, de estado gaseoso. Espero que ya todos tengan su material a la mano. Si no, está cargado también en el post de la transmisión. Está cargado para que ustedes puedan también tener el material, ¿sí? Muy bien, vamos a ver el día de hoy. Son 10 preguntas que hemos colocado para realizar nuestro seminario de nuestro curso Química desde cero, el curso de Química 2. Ya vimos la parte teórica, ya vimos los 20 problemas de clase, ahora vamos a reforzar con un pequeño seminario de 10 problemitas. Si alguna persona que esté viendo la transmisión desea informes acerca de nuestro curso de Química 2, Química desde cero, simplemente puede hacerlo conectándose al 945461806, ¿sí? Ahí le van a dar todos los informes que deseen del curso. Muy bien, vamos a empezar entonces de una vez con nuestros problemas. Ya me imagino que todos deben de tener el material, así que ya podemos empezar, ¿ok? Muy bien, empezamos con nuestro primer problema entonces. Revisen, por favor, el primer problema que nos comenta. El primer problemita. ¿Qué nos comenta? Revísenlo, por favor. Nos dice: un cilindro con un pistón movible contiene 2.73 litros de gas a condiciones normales. ¿Cuál es el volumen en litros de dicho gas si la temperatura aumenta en 10 grados Celsius y la presión disminuye hasta 0.5 atmósferas? Muy bien, entonces nosotros tenemos acá dos casos. Tenemos un caso inicial y tenemos un caso final, ¿no es cierto? Bien, ¿qué nos dice cada uno de estos casos? Tenemos que analizarlo, ¿no? Bueno, el primer caso nos dice que nosotros estamos a condiciones normales. Entonces nosotros sabemos que a condiciones normales nosotros tenemos ya dos valores fijos de presión y de temperatura. ¿Es eso correcto o no? Muy bien. Entonces, ¿cuánto es ese valor de presión y de temperatura cuando nosotros estamos a condiciones normales? Nos dice que tenemos el volumen, tiene un valor de 2.73 litros, y como estamos a condiciones normales, la presión debe de ser una atmósfera, ¿no es cierto? Y la temperatura debe de tener el valor de 273 Kelvin. Creo que eso ya nosotros lo manejamos. Son las variables que me definen las condiciones normales. Ahora, el problema nos dice, ¿cuál es el nuevo volumen en litros? Tenemos un volumen final acá, también en litros, pero nos dan una condición, nos dicen, si la temperatura aumenta en 10 grados Celsius. Recuerda tú que una variación en Celsius y una variación en Kelvin es igual, una variación, ¿eh? Si esta aumenta en 10 grados Celsius, es lo mismo que si aumentara en 10 Kelvin. O sea, estaríamos hablando de 283 Kelvin, ¿no es cierto? Ese es nuestro tema de temperatura. Y dice que la presión disminuye hasta 0,5 atmósferas. Muy bien, la presión final, 0,5 atmósferas. Ya está. Listo, bajo esa condición nos piden determinar el volumen final. Como no nos comentan nada acerca de la masa, no nos dicen que se pierde masa ni que tampoco inyectamos masa. Entonces nosotros podemos asumir que la masa del gas se mantiene constante y por lo tanto entonces puedo aplicar mi ecuación general de los gases ideales, ya que recuerda tú que el requisito indispensable para que yo pueda aplicar esta ecuación es que la masa del gas sea constante. Como a nosotros no nos dicen que se pierde masa ni que se inyecta masa, entonces asumimos que es constante. Por lo tanto, entonces podemos aplicar nuestra definición: presión por volumen sobre temperatura constante, presión por volumen sobre temperatura constante. Presión vale 1, volumen vale 2.73 litros y la temperatura vale 273 Kelvin. Recuerda que la temperatura siempre entra en Kelvin. Presión final vale 0,5. El volumen es lo que quiero y la temperatura final simplemente es 283. Entonces, es evidente que este volumen final simplemente debe ser 273, o bueno, 2,73 por 283, y todo esto
entre 273 por 0.5. Y listo. Listo, ya está. ¿Cuándo nos estaría saliendo, por favor, esto de acá? Y con eso el problema ya ha concluido, ¿no? ¿Cuándo nos estaría saliendo ese valor, por favor? 2.73 por 283 entre 273 por 0.5. Nos estaría saliendo aproximadamente 5,66 litros. Y esa sería la respuesta de este primer problema. Un primer problema relativamente sencillo como para empezar este seminario, como para recordar un poco cómo se realizan este tipo de problemas, ¿ok? Muy bien, vamos con nuestro problemita número 2. ¿Qué nos comenta nuestro problemita número 2? Vamos, vamos, revisa nuestro problemita número 2. ¿Qué nos dice el problema número 2? El problema número 2 nos comenta, dado el siguiente gráfico, luego de abrir la llave, ¿cuál será la presión de la mezcla gaseosa? Considere la temperatura constante. Muy bien, nosotros tenemos acá dos cilindros, ¿no es cierto? Dos cilindros que por lo que se ve en el dato, tienen el mismo volumen. ¿Ok? Tienen el mismo volumen. Y entonces a nosotros nos preguntan, ok, por acá está. Muy bien, nosotros tenemos acá dos tanques que están unidos por medio de una línea y se tiene una válvula al medio. En el primer tanque, nosotros tenemos hidrógeno gaseoso, ok, y en el segundo tanque tenemos nitrógeno gaseoso. Las condiciones son las que nos dan, el volumen es 10 litros y la presión es 4 atmósferas, ¿ok? Listo. Por el otro lado, el volumen también es 10 litros y la presión es 3 atmósferas, ¿ya está? Ahora, la pregunta es, ¿cuál será la presión de la mezcla al abrir la llave y considere la temperatura constante? Muy bien. Señores, lo que tenemos que ver acá es lo siguiente. Mientras esta llave está cerrada, dentro de este tanque hay una cantidad de masa de hidrógeno. Y mientras este tanque está cerrado, acá también hay una cantidad de masa de gas hidrógeno. Esa masa se puede traducir en moles, ¿no es cierto? Acá hay una cantidad de moles de hidrógeno y acá hay una cantidad de moles de nitrógeno. Cuando yo abra esta llave, ¿qué es lo que va a suceder? Que todas las moles de hidrógeno y todas las moles de nitrógeno se van a mezclar. Y por lo tanto, cuando yo abra la llave, ahora todo el gas va a ocupar todo el volumen. Definitivamente lo que nosotros tenemos que mantener al margen es el volumen de esta línea, que debemos de suponer que es despreciable porque no nos da ningún dato al respecto. Entonces, si por ejemplo yo tuviera una mol de él y tuviera dos moles de él, cuando yo abra la válvula, ahora los dos gases van a ocupar todo el recipiente, que sería 10 más 10, 20 litros, y la cantidad de moles totales sería la suma de las moles de él más las moles de él. ¿Es eso correcto o no? Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si calculamos esas moles? Ahora, el proceso, el problema a nosotros no nos dice nada de la temperatura, más que se mantiene constante. Entonces, ¿qué te parece si yo digo, bueno, si la temperatura de él vale T, él también tendrá que ser T, ¿no? Y después de abrir la válvula, también seguirá siendo la misma. Calculemos, por favor, el número de moles para cada uno de ellos. Vamos, de frente, de frente. Recuerda tú, por acá la voy a poner, recuerda tú que la ecuación es presión por volumen, RT por N. Y entonces N simplemente es presión por volumen sobre RT. Ahí está. Vamos, despéjalo de frente. ¿Cuánto es el número de moles de hidrógeno acá? Presión vale 4, volumen vale 10. R, lo dejo con R y T está ahí. Déjale el valor de R nomás, no le coloques nada. Ya está. ¿Cuánto sería el número de moles ahora de él? Sería presión, que vale 3, volumen, que vale 10. R, déjalo nomás con el valor de R y por la temperatura. Listo. Entonces, esta es las moles que tienen cada uno de ellos. Ahora, cuando nosotros vamos a proceder a abrir la válvula, entonces ponemos aquí al abrir la válvula,
¿no es cierto? Al abrir la válvula, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que todo se va a mezclar. Y entonces, ahora, el volumen, ¿cuánto va a ser? Supuestamente, ahora el volumen va a ser los 10 litros de él más los 10 litros de él, ¿no? Porque ahora el gas va a estar ocupando todo el volumen. Volumen, 20 litros, ya está. Temperatura sigue siendo la misma, porque el proceso te dice que es isotérmico, ya está. El número de moles, simplemente va a ser el número de moles de hidrógeno más el número de moles de nitrógeno, porque ahora ambos ocupan todos, ¿eso correcto hasta ahí? Y con eso me piden determinar cuál es la presión total, ya está. Dime si no voy a aplicar de nuevo por acá mi ecuación universal. Apliquemos, ¿no? ¿Cuánto vale la presión? No sé. Presión total. ¿Cuánto vale el volumen ahora? Vale 20. R, T y por el número de moles. Pero el número de moles no es la suma de las moles de cada uno, que sería esto, ¿correcto? 4 por 10 sería 40 entre RT más 3 por 10, 30 entre RT y ahí está. ¿Qué es lo que se va a eliminar con eso, por favor? Yo creo que ya se ve qué es lo que va a suceder ahí, ¿no? RT, RT y RT. Y por lo tanto, entonces, la presión total simplemente, ¿cuánto va a ser? 40 más 30 es 70. 70 entre 20, ¿no es cierto? Y 70 entre 20 simplemente sería 3.5 atmósferas. Y esa sería la respuesta, señor. Esta es una pregunta clásica. Es una pregunta clásica en los exámenes de la presa Marcus. Si tú revisas tus materiales de la presa Marcus, en las prácticas y en el material de trabajo, siempre está presente un problema de este tipo, el problema de la famosa válvula, ¿no? Que se abre, que se cierra, que ahora cuánto es la presión total, en otros casos te piden cuánto es la masa total, etc. Un problema común tipo presa Marcus, ¿ok? Listo, jóvenes. Entonces, nuestra clave en ese problema sería la opción A, 3.5 atmósferas. Muy bien. Vamos con nuestro problemita número 3, por favor. ¿Qué nos comenta el 3? Nos dice, una muestra de 10 a la menos 2 metros cúbicos de helio se encuentra a 200 atmósferas de presión. Con este gas se llenan globos en un parque. Si cada globo contiene volumen de 2 litros y se infla una atmósfera de presión, ¿cuántos globos se pueden inflar? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos por acá, vamos a hacer un gráfico. Tenemos por acá de repente un tanque, podría ser un cilindro, un tanque, en donde tenemos encerrado gas helio, ¿no es cierto? Este tanque, por acá de repente puede ser que tengo como una pequeña llave, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente que llenar globos. Eso es lo que me hace el problema, ¿no? Ahí está, vamos a llenar globos. Pero ¿qué datos tengo de esto? Eso es lo interesante, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Mira. El problema nos dice que nosotros tenemos un volumen aquí, un volumen. Esto lo voy a hacer acá. El volumen, según el problema, es de 10 a la menos 2 metros cúbicos. Ya, pero yo lo necesito en litros por los demás datos. Entonces convierte, por favor. ¿Cómo es la conversión? Un metro cúbico, 10 al cubo, litros. Se va. Y entonces eso nos estaría dando que todo esto tiene un volumen de ¿cuánto? Simplemente de 10 litros, ¿no? Ahí está. Ese es nuestro volumen, 10 litros. ¿Qué más nos dice? Se encuentra una presión de 200 atmósferas. Esto está acá a una presión de 200 atmósferas, una elevada presión. Muy bien. Perfecto, ¿qué más? Con esto se llenan globos. Listo, acá está el globo. Ahora, este globo también está a ciertas condiciones. Es lo que nos dice el problema, ¿no? El problema nos dice que estos globos ocupan un volumen de 2 litros, ese es el volumen del globo, y la presión que soporta este globo es de 1 atmósfera. Ahí está. Dice, ¿cuántos globos se pueden inflar? Perfecto. Como no me hablan nada de la temperatura,
Como no me hablan nada de la temperatura, yo voy a asumir que la temperatura es la misma para todos, ya que puede ser que esté considerándose la temperatura del medio ambiente, porque no me comentan nada. Entonces yo simplemente voy a decir, bueno, si tengo una temperatura T, entonces como no me dicen nada de la temperatura en realidad en el problema, entonces yo también voy a asumir que aquí la temperatura es T. Y entonces, este problema a mí me trae recuerdos al problema que hemos hecho anteriormente. ¿Por qué? ¿Cómo puedo determinar el número de globos que yo puedo inflar con esto? Obviamente, esto también es de helio, ¿no? Porque es el gas del que se está llenando. Ahí está. Listo. El error más común que el alumno puede cometer acá, ¿cuál es? Hacer esta respuesta, ¿no? Decir, bueno, si todo es 10 litros y cada globo tiene 2, entonces 10 entre 2, 5 globos, profe. Ya, eso estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Porque esa división tú la puedes hacer si es que estos fueran sólidos o fueran líquidos. Porque recuerda que el volumen del sólido y el volumen del líquido es un volumen definido. Pero recuerda tú que el volumen del gas es variable. O sea, yo puedo, imagínate que esto es 10 litros. Yo boto un globo y la masa de gas que me queda sigue ocupando 10 litros. Boto otro globo y la masa que me queda sigue ocupando 10 litros. Boto otro globo y lo que me queda de masa sigue ocupando 10 litros. Porque recuerda que el gas ocupa todo el volumen del recipiente. Sin embargo, lo que yo sí puedo darme cuenta es que cada vez que sale un globo, acá adentro me queda menos masa. ¿O no? Y si acá me queda menos masa, eso significa que también me queda menos moles. Entonces, ¿qué te parece si yo mejor calculo cuántas moles hay acá y cuántas moles hay acá? Si por acá, por ejemplo, hubieran 20 moles y acá solamente hubieran 2 moles, entonces cada vez que boto un globo se van 2 moles. Me queda 18, 2 moles me queda 16, 2 moles me queda 14. En pocas palabras, si acá tuviera 20 moles y cada globo se va con 2 moles, ¿cuántos globos podría ser? 10. Eso sí puedo dividir, pero volúmenes no puedo dividir. ¿Ok? Entonces, calculemos eso por favor de manera rápida. ¿Cuántas moles tenemos aquí en total? El número de moles totales, ya hicimos una fórmula, es presión que vale 200 por el volumen que vale 10 y simplemente lo voy a dejar entre RT. Ahí está. Nada más entre RT. Ese es el número de moles totales que yo tengo. ¿Estamos bien o no? Listo. Ahora, tú me puedes decir, por favor, cuántas son las moles totales o cuántos son las moles que me consume cada globo. Entonces sería, el número de moles de cada globo sería su presión que vale 1 por el volumen que vale 2. ¿Y todo entre cuántos, señores? Entre RT. Y ahí está. Yo creo que con ese problema ya culminó, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se sabe que el número de globos simplemente tendrá que ser, ¿qué cosa? El número de moles totales que tengo en este tanque entre el número de moles de cada globo. Y con eso, el problema ha concluido. ¿Ya está? Listo, reemplázalo. ¿Cuánto sería? Los totales serían 200 por 10 entre RT y de cada globo era 2 entre RT. Definitivamente se van ellos. Y por lo tanto, simplemente el número de globos que yo podría llenar con esa cantidad de gas helio, ¿cuánto sería? Y como ese problema ha concluido, ¿es eso correcto o no? ¿Cuánto sería eso, por favor? Vamos, simplemente sería, disculpa por acá, acá es 2, ¿no es cierto? Ya, ahora sí, con él, ¿no? Sí, ahí estaba. Está directo, ¿no? Porque simplemente sería la mitad de 200, que sería 100 por 10. ¿De cuántos globos estamos hablando? De 1000 globos. Y esa sería la respuesta. Ahí está. El número de globos que yo podría inflar con esa cantidad de masa que hay en este tanque, sería simplemente 1000 globos. ¿Qué tal? Ese es un problema. No es complicado, pero es un problema teórico.
Como te digo, lo que generalmente haría el alumno es dividir 10 entre 2, 5 globos, diría, pero no se dan cuenta que la propiedad importante que tienen los gases es que el gas, sea la masa que sea, siempre va a ocupar todo el volumen del recipiente. Entonces, yo no puedo comparar volúmenes porque en el caso de los gases, en este caso, el volumen siempre va a ser el mismo. Pero sin embargo, lo que sí puedo comparar, ¿qué cosas son? Sus masas, porque cada vez que sale un globo, la masa va disminuyendo. Pero si la masa disminuye, significa que también disminuye, ¿qué cosa? Disminuye el número de moles. ¿Perfecto? Muy bien, jovencitos. Tenemos ahí nuestro problemita número 3. Vamos con el siguiente problema. Vamos con nuestro siguiente problemita. Vamos con el problemita 4. ¿Qué nos comenta el problemita 4? Veamos. ¿Qué nos comenta nuestro problemita número 4? Vamos con el problemita número 4. ¿Qué nos comenta? Nos dice lo siguiente, un inflador de bicicleta está lleno de aire a la presión absoluta de una atmósfera. Se sabe que la longitud de carrera del inflador es 90 centímetros. ¿A partir de qué recorrido comenzará a penetrar aire en el neumático, en el cual la presión manométrica es 5 atmósferas si la temperatura no varía? Muy bien. Ese es un problemita interesante, ese es un problemita de un examen de admisión de la UNI, lo pueden revisar los chicos que están de la UNI, lo pueden revisar si desean. Entonces, nosotros tenemos un inflador por acá, no, yo simplemente lo voy a dibujar así. Está. Perfecto. Y entonces el problema a nosotros nos dice que toda la longitud que puede recorrer el inflador, esa es la carrera, todo lo que puede recorrer esta llave, que es la que se aprieta, ¿cuánto puede ser según el problema? No lo dice. Dice que todo eso es 90 centímetros. ¿Ok? Acá está. Ahora. En el interior, nosotros tenemos gas. ¿No es cierto? Eso es lo que nos dice el problema. En el interior, aquí nosotros tenemos gas. El aire, ¿verdad? Aquí hay aire, dice. Ahí está. Ahora, este aire, al inicio, lo voy a colocar acá, al inicio, ¿qué características tiene? Bueno, al inicio el problema me dice lo siguiente, ¿no? Dice, la presión absoluta vale una atmósfera. Muy bien. La presión absoluta vale una atmósfera. Perfecto, ya está. Perfecto. Ahora el problema nos dice, ¿no? Se sabe que la carrera es de 90 centímetros, nos dice, ¿a partir de qué recorrido comenzará a penetrar aire? ¿Ok? En un neumático, perfecto. Lo que yo voy a hacer ahora es aplastar esta llave. Y entonces, de repente ahora la llave está por acá. La voy a graficar. De repente la llave está por acá. Ahí hemos recorrido esta parte. Ahí está. ¿Estamos bien? Y entonces ahora, en esta condición final, en esta condición final, ¿estamos bien o no? En esa condición final, ¿qué condiciones tenemos? Esa es mi pregunta. En esta condición final, ¿qué condiciones tenemos? Te escucho. En esta condición final, acá está, por acá está la manguera, ¿no es cierto? Ahí está. Y por aquí está el neumático. ¿Ya está? Listo, ahí está. Ahora, en esta condición final, ¿qué cosa tenemos? Mira, supuestamente dentro de este neumático hay una presión, que el problema te lo dice. Esa presión que está dentro del neumático impide que entre este gas. Yo cuando voy aplastando esta llave, el gas va bajando, se va comprimiendo
pero de repente todavía no entra al neumático. ¿Por qué? Porque el neumático en su interior tiene una presión. Entonces, esa presión hace de que el gas no entre. ¿Cuándo el gas va a empezar a ingresar a este neumático? Cuando la presión del gas que yo ejerza acá sea igual a la presión que hay en el neumático. En ese momento en donde yo estoy bajando la llave y la presión que se genera acá es igual a la presión que hay en el neumático, en ese momento recién empezará a entrar gas. Justo en ese momento, entonces, ¿cuánto es la presión? ¿Cuánto es la presión? Pero la absoluta. ¿Cuánto es la presión? Para vencer eso de ahí, ¿qué presión tengo que vencer? Dice que la llanta tiene una presión de 5 atmósferas, pero es la manométrica. Recuerda tú que cuando trabajas en gases, tú trabajas con la presión absoluta, que es la manométrica más la atmosférica. ¿Eso qué significaría? Que si la presión manométrica dice que vale 5 atmósferas, nosotros asumimos, porque no nos dicen nada, que la presión atmosférica debe ser 1 atmósfera. Conclusión, ¿cuánto debe ser esta presión final entonces, criaturas? Correcto, esa presión tendría que tener un valor de ¿cuánto? De 6 atmósferas. Ahí está. Perfecto. Ahora viene la pregunta más interesante todavía, ¿no? Perfecto. Esa presión vale 6 atmósferas. El problema dice que la temperatura se mantiene constante, o sea, el vale T y el vale T. Perfecto. ¿Qué me falta? Me falta el volumen. Yo tengo una pregunta. ¿Tú me puedes decir o no cuánto es el volumen? El volumen al inicio era todo esto. Área de la base, si quieres tú lo llamas S, sería área de la base S por la altura, que vale 90 centímetros, ahí está. Y en el caso final, ¿cuánto vale este volumen? Área de la base, que sigue siendo la misma, pero por una altura, que ahora la vas a llamar ¿cuánto? Dale un valor. Esta alturita, porque ahora esto nada más es lo que ocupa el gas, llámalo X, ahí está. Y entonces sería por X. Y ahí está, señores. La pregunta es la siguiente. Cuando yo bajo la llave y este gas está a punto de entrar, porque está a la misma presión que el neumático, cuando está a punto, todavía no ingresa, sino que ya está a punto, dime, al inicio y al final, ¿la masa se sigue conservando del gas o no? Claro, porque cuando yo llego hasta este punto, todavía no ingresa. Está a punto de ingresar el aire. Porque recuerda que cuando yo llego a esta altura X, yo ya tengo acá una presión que es igual que la presión que está dentro del neumático. Pero a esa presión que se iguala a la presión del neumático, todavía no ingresa nada de aire. Todavía no, está a punto de ingresar. Por lo tanto, a punto de ingresar, las masas en ambos casos, ¿cómo son? Constantes. Se acabó el problema entonces. Entonces, la masa del gas es constante porque todavía está a punto de ingresar. A punto todavía. Listo. Y si la masa es constante, puedo aplicar presión por volumen sobre temperatura constante. Y el problema con eso ha concluido. Con eso el problema ya ha concluido, porque ya de frente aplicamos ahí nuestra ecuación. ¿Ya está? ¿Cuánto sería entonces? Apliquemos. La presión al inicio valía 1, el volumen valía S por 90 y la temperatura T, ¿no? Al final la presión vale 6, el volumen vale S por X y la temperatura vale T, porque la temperatura es constante. Se va ST, y por lo tanto, entonces, ¿cuánto me saldría X? X, ¿cuánto te está saliendo? Le saco tercia 30, 15, si no me equivoco. Revisa, por favor. X sale 15, ¿sí o no? Pero esa no es la respuesta. ¿O sí es la respuesta? Esa no es la respuesta, porque X es lo que está ocupando ahora el volumen del gas. Pero a ti no te preguntan por cuánto es lo que ocupa el volumen del gas ahora. Lee la pregunta. ¿Qué es lo que te preguntan? Te dice, lee bien la pregunta, dice, ¿a partir de qué recorrido comenzará a penetrar aire? ¿A partir de qué recorrido? Hasta acá arriba era 90. Yo he tenido que disminuir todo esto de acá, y ahora acá, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería aquí? ¿A partir de qué recorrido, señores? ¿Cuánto sería eso?
¿Cuánto sería eso, por favor? Correcto, ¿no? Por lo tanto, ¿a partir de qué recorrido? ¿A partir de qué recorrido ya tendría que ver el aire? Vamos. ¿A partir de qué recorrido? Vamos, ¿a partir de qué recorrido ya? Muy bien, simplemente sería la diferencia, ¿sí o no? Sería la diferencia 90 menos 15. ¿Cuánto sería eso, por favor? Bueno, simplemente sería 75, si no me equivoco. 75. Ahí está. Vamos a colocarlo con otro color. 75, ¿no? Muy bien, ya está. Sería, a partir de los 75 centímetros ya va a empezar a penetrar aire, ¿no? Perfecto, listo, ahí está la pregunta, ¿ok? Muy bien, señores, muy bien. Listo, la cantidad de gas simplemente se está manteniendo constante porque todavía no ingresa, ¿ok? Perfecto, muy bien. Claro, pues, si el gas supuestamente que ya está a punto de ingresar es lo que ocupa X de altura, ¿no? Entonces, si todo vale 90 centímetros, tengo que reducir 15 centímetros y lo que me sobra es de 100 a partir de lo que va a ingresar. ¿Ok? Perfecto. Ya está. El problemita número 4 ya lo tenemos. Muy bien. 5. Listo. Muy bien. ¿Qué nos comenta el problemita 5? Nos dice, en un recipiente con ángulo deslizante se tiene monóxido de nitrógeno a 127 grados Celsius. Muy bien, tenemos un gas que está a una temperatura de 127 grados Celsius. Muy bien. ¿Cuánto es 127 grados Celsius? 127 grados Celsius, tú sabes que es 400 Kelvin, ¿no? Perfecto, ¿qué más? La presión es 4 atmósferas. Muy bien. Nos dice, mediante un proceso isobárico, muy bien, la presión ahora es la misma porque el proceso es isobárico, ahí está. Nos dice que la temperatura disminuye en 70 grados Celsius. Recuerda que las variaciones en Celsius y en Kelvin son las mismas. Entonces, si disminuye en 70 grados Celsius, ahora la temperatura debe ser 330, ¿no? Perfecto. Y luego, mediante un proceso isotérmico, de nuevo por acá, 330, la temperatura ahora es 330 Kelvin. Ahí está. La presión se duplica. Muy bien. La presión aquí es 8 atmósferas. Ya está. ¿Qué más? Siendo el volumen final 3.38 litros. 3.38 litros. ¿Ya está? La pregunta es, ¿cuál es el volumen inicial? X litros. Señores, yo tengo acá 3 estados, ¿no? Primer estado, segundo y tercero. Entonces, como ya el proceso es isobárico, nos comentan, y además no nos dicen nada acerca de la masa, entonces yo puedo decir lo siguiente. Si él es mi caso 1, él es tu caso 2, y él es tu caso 3, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que cumplir si es que yo ya... Obviamente, como no me dicen nada acerca de la masa, yo asumo que estas masas son constantes. Entonces, si yo digo, bueno, como no me dicen nada de la masa, yo asumo que la masa del gas es constante. Entonces, ¿qué se debe de cumplir? Que presión por volumen sobre temperatura del caso 1 debe ser presión por volumen sobre temperatura del caso 2. Y esto debe ser presión por volumen sobre temperatura del caso 3. ¿Es eso correcto? ¿No es cierto? Y entonces, yo de frente ya podría relacionar mi caso 1 con mi caso 3, ¿no es cierto? Y con eso el problema ya habría terminado. Presión 1 vale 4, volumen vale X, temperatura vale 400.
presión 3 en este caso vale 8, volumen vale 3.38 y la temperatura vale 330. Ahí está. Operamos esto, por favor, y X, ¿cuánto sería? Y con ese problema terminado, ¿no? ¿Cuánto sería esa respuesta, por favor? Vamos, simplemente sería 8 por 3.38 por 100 y todo entre 330. La respuesta simplemente sería, correcto, ¿no? 8.2, y esa es la clave. Este problema, ¿por qué es interesante? Porque muchos alumnos lo que harían es esto, ¿no? Hallarían PBT, PBT con él, hallarían el volumen y de ahí recién harían PBT y PBT con él. Eso no es necesario. Tú puedes hacer PBT con el que tú quieras, porque al final siempre va a ser constante. ¿Ok? Ese fue nuestro problemita número 5. Muy bien. Vamos con el problemita número 6. El problemita número 6 es un problema bien interesante. Nos dan un gráfico. Nos dan un pequeño gráfico. Revísalo. Muy bien, nos dan un gráfico y nos dan por acá dos datos, ¿no? Ya está. Veamos el problema 6 entonces. ¿Qué nos comenta el 6? Nos da por aquí la presión en atmósferas, ¿ok? Por aquí nos da la temperatura en grados Celsius. Nos dice que este es el estado 1 y este es el estado 2. Nos dice que este vale 47, este vale 127 y por acá esto vale 0.64. Ya está. La pregunta es, determine la densidad del gas neón en el punto 2. Perfecto. Entonces, digo por acá, piden la densidad del gas neón. Pero tú sabes que hay una fórmula para calcular la densidad de los gases, ¿no? Que es presión por masa molar entre RT. Y entonces yo puedo reemplazar eso. Para el punto 2, ¿ah? Para el punto 2, la presión vale, no lo conozco, lo llamo X. Ya, no hay problema. Por, ¿cuánto vale su masa molar del gas neón? Te lo dan de dato. ¿Cuánto vale? 20. Ya está. R, la presión está en atmósferas. R vale 0.082. Y la temperatura para el punto 2 vale 127 grados Celsius. Más 273 sería 400. ¿O me estoy equivocando ahí? Por favor, revísalo. Vamos bien, ¿no? Perfecto. Entonces tú te das cuenta que para sacar yo la densidad solo me falta X. Y X es la presión. Pero si tú te das cuenta, esto es presión, esto es temperatura, entonces esto de acá tendrá que ser el volumen. Y esto es lo que se conoce como una isócora. ¿Qué se cumple la isócora? Que el volumen en el punto 1 debe ser igual al volumen en el punto 2. Entonces, ¿qué te parece si aplico del gráfico, ¿qué te parece si aplico presión por volumen sobre temperatura? En el caso 1, debe ser presión por volumen sobre temperatura en el punto 2. ¿Puede ser o no puede ser eso? Claro que sí. Incluso, ¿qué se va a eliminar ahí? Como son los mismos volúmenes, se van a eliminar los volúmenes, ¿no? Y por lo tanto, digo, la presión en 1, ¿cuánto vale? La presión en 1 vale 0.64 y la temperatura en 1 es 47 grados Celsius. Pero recuerda que todo debe entrar en Kelvin, ¿no es cierto? Entonces sería 47 más 273, sería 320. Al otro lado, ¿la presión cuánto vale? No sé, justo es lo que quiero. Y la temperatura vale 127, pero en Kelvin es 400. Y entonces de aquí yo sacaría X, que es la presión, en el punto 2. ¿Cuánto sería eso, por favor? Sería 0.64 por 400
y todo entre 320. Nos estaría saliendo 0.8, ¿no? Ahí está, ¿sí? Y entonces dime tú si esta presión de aquí no es la que yo debo de reemplazar allá. Y con eso entonces el problema ya concluyó, ¿no? La densidad del gas neón debe ser la presión que la acabo de calcular, 0.8, por la masa molar que vale 20 entre 0.082 y todo por 400. Y listo, señores. Con eso el problema ha concluido. Este es un problema interesante porque te mezcla justamente los dos criterios, ¿no? Te mezcla una ecuación de densidad que proviene de la ecuación universal y te mezcla también el uso de la ecuación general para poder determinar una variable en una gráfica de su función de estado. Muy bien, ¿cuánto sería eso, por favor, entonces? 0.8 por 20, ¿entre cuánto? 0.082 por 400. Eso nos está saliendo 0.49. Y esa es la respuesta. Gramos por mililitro, porque nos están pidiendo densidad. Y ahí está. Esa sería la respuesta, señores. ¿Qué tal el problemita? Un problemita interesante, un problemita interesante que, como te vuelvo a repetir, nos junta las dos ecuaciones que hemos estudiado, ¿no? La general y la universal. Recuerda que la siguiente semana, bueno, esta semana en nuestro curso de Química 2, en la parte teórica nos toca ver mezcla de gases. Vamos a ver el tema de mezcla de gases, vamos a ver la teoría el día miércoles en nuestro curso y los problemas estaríamos viendo el día sábado. El siguiente lunes tendremos nuestro seminario de mezcla de gases. Si tú estás interesado en el curso, simplemente pide informes al 945-46-1806 y ahí te damos la información de cómo poder acceder al curso. El curso es súper cómodo, es súper económico, es bien barato, así que yo sé que vas a poder acceder a él fácilmente. ¿Ok? Muy bien, vamos. Vamos con nuestro problemita 7. Ya nos comenta el problemita 7. Vamos, nos dice lo siguiente. En un recipiente vacío de 5 litros de capacidad se colocan 14 gramos de helio seco. Muy bien. Nosotros tenemos un tanque cuyo volumen es 14 litros, eso es lo que nos dice el problema, ahí está. Ok, ¿qué más nos comenta? Disculpa, 5 litros, 5 litros, ya está. 5 litros. Ahora, dice que dentro se coloca CO2 sólido, se tapa herméticamente y se calienta hasta 27 grados Celsius. Muy bien, la temperatura va a ser 300 Kelvin, creo que eso está claro. Y la pregunta es, ¿no se provoca la completa sublimación? Ah, ya, o sea, el pedacito de CO2 sólido que yo tenía, cuando lo llevo hasta 300, lo que va a suceder es que todo eso se va a sublimar, ¿no es cierto? En pocas palabras, ahora voy a tener puro gas CO2. Ahí está, esa es la pregunta. Completa sublimación, todo se convierte en gas. Muy bien, la pregunta es, determina la presión en atmósferas. Muy bien. Me pide que determine la presión en atmósferas. Ahora, ¿cuánto es lo que tengo acá? Bueno, el problema me decía que yo tenía una masa de CO2. ¿Cuánto? Nos comentaba el problema. Nos decía que era 14 gramos. Ya está. Obviamente, cuando se genera la sublimación, esos 14 gramos de CO2 sólido es lo que va a estar ahora en forma gaseosa. ¿Es correcto eso? Perfecto. ¿Qué voy a aplicar acá? Mi ecuación universal. Por los datos que tengo, ¿no? Mi ecuación universal me dice presión por volumen es RT por N, pero el número de moles no lo tengo, pero tengo la masa. Conclusión, ese número de moles será masa sobre masa molar. Listo. Ahí está. Perfecto.
Listo. Ahora simplemente reemplacemos el valor y el problema concluido. Ojo, como te piden la presión en atmósferas, entonces tú ya sabes que R adopta el valor de 0.082. ¿Es correcto? Reemplacemos entonces, por favor. Me falta solo la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del CO2? 12 más 32, ¿cuánto sería? 44 gramos por mol. Listo. Reemplacemos entonces. ¿La presión a qué va a ser igual? R, que vale 0.082, por la temperatura, que me dice que vale 300, por la masa, que vale 14, obviamente en gramos, entre... Este volumen baja a dividirse, ¿o no? Baja a dividir el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 5. Y por la masa molar, que vale 44. Y listo, se acabó. Por lo tanto, esa presión, ¿cuánto sería, por favor? Vamos, ¿cuánto sería esa presión? Ya está la respuesta. 0.082 por 300 por 14, 35 por 44. ¿La respuesta cuánto sería? ¿Cuánto sería? 1.56 atmósferas. ¿Qué te parece este problema? Aunque no lo creas, este problema es de la CEPREUNI. Aunque no lo creas, este problemita es de la CEPREUNI. Sí, es de la CEPREUNI, mira. Dime si es complicado. No está complicado. ¿Correcto? Perfecto. Fue nuestro problemita número 7. Vamos con nuestro problemita número 8. ¿Qué nos comenta el 8? Dale. ¿Qué nos comenta el problemita número 8? Por acá nos dice lo siguiente. Un recipiente cerrado contiene hidrógeno. Lo voy a colocar así, ¿eh? Contiene hidrógeno. El volumen es de 0,5 litros. Ahí está. ¿Qué más nos dice? Contiene hidrógeno, la presión es una atmósfera. Ya está. ¿Qué más contiene? Y la temperatura es 0 grados Celsius. 273 Kelvin. Ya está. Ahora dice, otro de la misma capacidad, o sea, otro tanque que también tiene un volumen de 5 litros, 0.5 litros, a las mismas condiciones de presión, es decir, una atmósfera, y la temperatura, 273 Kelvin. Ahí está. Dice que contiene gas amoníaco. Ahí está. Listo. La pregunta es, ¿no? Marquen las correctas. Señores, una consulta. Volúmenes iguales a la misma presión y temperatura de gases diferentes, ¿eso de ahí no se te hace conocido? A mí sí se me hace conocido. Esto de aquí no son las famosas condiciones de Avogadro. ¿Te acuerdas o no? Esas son las condiciones de Avogadro. ¿Y qué conclusión nosotros teníamos en las condiciones de Avogadro? Lo hicimos en la clase teórica. Lo demostramos entre comillas porque simplemente era cosa de aplicar la ecuación universal, ¿no? ¿Qué dijimos? Que van a tener diferentes... ¿Qué cosa? Van a tener igual cantidad de moles, igual número de moléculas, pero diferentes masas. ¿Te acuerdas eso, sí o no? Ya está. Entonces respondamos la pregunta, porque esas son las condiciones de Avogadro. Entonces veamos acá. La primera pregunta que nos dice, directo. La primera pregunta nos dice, ¿ambos contienen la misma masa del gas? Falso. De frente, falso. Tú sabes que las condiciones de Avogadro te dicen eso, ¿no? Tienes las mismas moles, las mismas moléculas, pero las masas son diferentes. Si las masas molares son diferentes, que obviamente él vale 2 y él vale 17, entonces las masas van a ser diferentes, definitivamente. ¿Ok? Ya está. ¿Ambos contienen el mismo número de moléculas? Eso es verdad. Esas son las condiciones de Avogadro, ¿no? Las condiciones de Avogadro nos daban fe de eso. Que las moles y las moléculas son las mismas. Pero las masas, para masas molares diferentes, eran obviamente diferentes. ¿Qué más nos dice al final? ¿Contienen la misma cantidad? ¿Ambos contienen la misma cantidad de hidrógeno? Ah, bueno. ¿Cuánto de hidrógeno habrá en cada uno de ellos? No sé. Tú si quieres lo puedes calcular. ¿No es cierto? Si tú deseas, lo puedes calcular.
Ahora, es evidente que puede ser que haya diferente, no sé, tendrías que calcularlo, pero a simple vista se podría decir que sí van a ser diferentes, ¿sabes? Pero si no, calcúlalo, vamos, no te hagas problema. Yo sí, a simple vista te diría que de repente es diferente, pero calcúlalo. ¿Cómo sería? Facilísimo, calcula el número de moles de cada uno de ellos. Primero para el número de moles de hidrógeno va a ser el mismo que de él, ¿sí o no? Entonces, dale un valor. ¿Cuánto va a ser? Dale a mol. Porque al final va a ser lo mismo que el número de moles de amoníaco. ¿Así va a ser o no? Por los datos, pues. Ya, ahora, si tú deseas, aquí puedes aplicar tu lectura, ¿no? ¿Qué dices? Si yo tuviera solo una mol de hidrógeno, ¿ok? Si yo solo tuviera una mol de hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno tendría? En una mol de hidrógeno tengo 2 mol, colócalo así, 2 mol de átomos. Ahí está, de hidrógeno. Pero yo no tengo un amol, ¿cuánto tengo yo? Tengo amol. Ahí está. Y entonces la pregunta es, ¿cuántos átomos de hidrógeno tendría? Yo simplemente estoy haciendo esto para tratar de demostrar lo que es evidente. X sería el por el, ¿no? Simplemente sería 2A N sub 0. Ahí está. Esta es la cantidad de átomos de hidrógeno que tengo. Ahora la pregunta será, ¿esta misma cantidad habrá en el amoníaco? Calcúlalo, no te hagas problema. Yo digo, una mol de amoníaco contiene ¿cuánto? 3 mol, muy bien, de átomos de hidrógeno. Pero yo no tengo una mol, ¿cuánto tienes tú? Amol, ¿no? Ahí está, amol de amoníaco, entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tienes? ¿Te das cuenta que van a ser diferentes o no? Eso es lo que te comenté hace rato, ¿no? A por 3, esto va a salir 3A, N sub 0, átomos de hidrógeno. Ahí está. Y entonces, obviamente, si la cantidad de átomos de hidrógeno es diferente, es evidente que las masas van a ser diferentes. Por lo tanto, la masa, si quieres, de hidrógeno presente en el hidrógeno va a ser diferente a la masa presente en el amoníaco de hidrógeno. Ya que las cantidades de átomos son diferentes, las masas obviamente van a ser diferentes. Por lo tanto, esta opción va a ser verdadera o falsa. ¿Qué nos comentaba? Decía, ambos contienen la misma cantidad. Falso. Falso. Ahí está, como te comentaba, esa respuesta era evidente. Porque como se tiene la misma cantidad de moles de total, si acá fueran dos hidrógenos y acá fuera NH2, ahí sí serían la misma cantidad de átomos de hidrógeno, porque al final tengo las mismas moles de todo. Pero como son las mismas moles de todo, pero hay diferentes cantidades de hidrógeno, era evidente que la cantidad iba a ser diferente. Por eso te comentaba al inicio. Al ojo es evidentemente diferente. Ahora, ¿tú lo quieres demostrar? Lo puedes hacer simplemente aplicando tu lectura. Ya está. ¿Ok? Ese fue el problemita número 8. También un problema de C preunido. Vamos con el problemita número 9. Vamos con el problemita número 9. El 9 nos dice lo siguiente. Si 7 gramos de gas nitrógeno, muy bien, tenemos gas nitrógeno, tenemos una masa de 7 gramos, ahí está, muy bien, tenemos una temperatura de 273 Kelvin, ok, y está a la presión de 1 atmósfera, ahí está, dice, ocupa el mismo volumen, ajá, ocupa el mismo volumen, es decir, acá yo tengo un volumen B. Ahora vamos a tener un mismo volumen B que un determinado número de moléculas. Muy bien, no sé, un número de moléculas. Vamos a colocarlo por acá. Tenemos aquí un número de moléculas que yo no conozco. X lo voy a llamar. Ahí está. De gas propano, ¿no? C3. H8 gas, ahí está.
a la misma condición de presión y temperatura. Oye, ¿esto no te trae recuerdos de nuevo? ¿No te trae recuerdos esto? Y la pregunta es, ¿cuál será el número de moléculas de propano? Nos piden esto, ¿no? Pregunta, ¿no te trae recuerdos eso? Dime, señores, mismo volumen, misma presión, misma temperatura, diferentes gases. Esto de aquí, otra vez, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es esto? Estas son las condiciones de Avogadro. ¿Sí o no? Claro, son las condiciones de Avogadro. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir al respecto nosotros? Oye, si son las mismas condiciones de Avogadro, entonces, ¿qué se debe de cumplir? Se debe de cumplir que el número de moléculas del gas nitrógeno deben de ser iguales al número de moléculas del gas propano, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Y eso es justo lo que me piden, ¿no? Oye, pero el número de moléculas, tú no lo puedes calcular como quién, no lo puedes calcular como la masa por el número de Avogadro entre la masa molar. Dime tú eso. Dime tú eso. ¿Lo puedes o no lo puedes calcular así? Y esto sería el número de moléculas del gas propano. A ver, a ver, a ver. Por acá de repente alguien ya se perdió, ¿ah? ¿Eh? Pero, ¿esto de dónde sale? Fácil, pues. Masa sobre masa molar, número de moléculas sobre el número de Avogadro. La fórmula no era así. Masa entre masa molar igual al número de moléculas entre Avogadro. Por lo tanto, el número de moléculas es masa entre masa molar por Avogadro. Masa entre masa molar por Avogadro. Ahí está. Lo voy a colocar esto mejor. Y entonces dime si ya la respuesta no salió. La respuesta ya salió, porque tienes todo. Tienes todo. ¿Cuánto vale la masa? 7 gramos. Avogadro, lo dejo así nomás porque así están las respuestas o no. ¿Y cuánto vale la masa molar? Es el gas nitrógeno, es diatómico. Su masa molar sería, la masa atómica es 14, pero por 2 sería 28. Ahí está. Y esto de aquí es el número de moléculas. El problema concluido. ¿Cuánto es el final, por favor? Ya lo coloco por acá de frente. ¿Cuánto es eso, por favor? Sería un cuarto. ¿Un cuarto cuánto es, por favor? 0,25, ¿no? Y el problema con eso habría terminado. Ahí está. La respuesta en este problema sería que el número de moléculas que tendría sería 0,25 moles, ¿no? Por favor, recuerda que es importantísimo que tú reconozcas si tienes o no las condiciones de Avogadro. Ahora, si tú no las recuerdas, no hay problema. Lo que yo haría en el cosa es, pavo ratón acá, lo divido y obtendría la misma relación. Pero definitivamente esto a mí me ahorra un poquito, un par de minutos más, ¿no? Listo, ya está. El problema 10 nos dice lo siguiente, ¿no? El problema 10 nos dice lo siguiente. Tenemos un recipiente de 12 litros de capacidad. Tenemos este recipiente cuya capacidad es de 12 litros, ya está. Nos dice, contiene el gas etano. Ok, la temperatura es 300 Kelvin. Ahí está. La presión es 41 atmósferas. Ahora, mira lo que dice este problema. Dice que se extrae el gas a razón de 4,1 litros por hora. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si yo digo, voy a analizar todo en base de una hora? Todo lo que me salga lo voy a analizar en base a una hora. Evidentemente, si a mí me piden para 2 horas, cualquier cosa que yo calcule será el doble simplemente, ¿no? Si me piden para 3 horas será el triple, para 4 horas el cuádruple, etc. Yo lo voy a analizar todo para una hora. Dice que yo voy a extraer gas de acá.
Voy a extraer. Entonces digo, se extrae. Se extrae. Ahora, yo voy a extraer esto. Obviamente lo voy a llevar de repente a un tanque pequeño. ¿No? Un tanque pequeño en donde también voy a tener C2H6. ¿Pero bajo qué condiciones? Dice que yo voy a extraer... Yo voy a extraer 4.1 litros. Es decir, en una hora, yo en este tanquecito tengo 4.1 litros del gas etano. A una temperatura también de 27 grados Celsius, 300 Kelvin, ya está. Y la presión es de una atmósfera. Perfecto. Ahí está. Pero acá hay un detalle, ¿no? Que una vez que yo voy extrayendo de acá, ya habíamos visto un problema parecido, ¿no? Lo que va a empezar a disminuir acá son las moles o la masa. Entonces, esto es lo que se extrae. Entonces, voy a poner acá ahora sí, ¿no? Otra flechita por acá. Y simplemente te digo ahora, ¿cuánto es lo que me va a quedar según el problema? Al final. Esto es lo que pongo acá, queda. ¿Cuánto es lo que va a quedar acá de ese gas? Vamos, el problema nos lo dice, ¿no? El problema nos comenta y nos dice, ¿después de cuántas horas el gas en el recipiente estará? Ahora solamente este gas va a estar a una atmósfera, eso es lo que me dice el problema. Dice que la temperatura solamente va a ser 17 grados Celsius. ¿Me puedes decir cuánto es 17 grados Celsius en Kelvin? Sería 17 más 273, 290. Yo te hago una pregunta. Dime, ¿este tanque de aquí es el mismo o no de acá? Claro que es el mismo, porque esto era lo que había al inicio. Se extrae y este tanque, que es el mismo que este, ¿cuánto me está quedando esto? Pero el volumen sigue siendo el mismo, ¿sí o no? Porque es un tanque rígido. Es decir, el volumen siempre se va a mantener. ¿No es cierto? Le tengo una pregunta. Mira, ¿tú me puedes decir cuántas moles tengo por acá, por favor? Al inicio, ¿cuántas moles tengo? Claro. Las moles que yo tengo al inicio serían la presión por el volumen entre R, que vale 0.082, y por la temperatura, que vale 300. Por favor, ¿alguien me podría decir cuánto sale este valor? Ahí está. No está tan complicado ese valor. ¿Cuánto me sale ese valor, por favor? A ver, sería 12 por 41 entre 0.082 y todo por 300. 20. 20 moles es lo que tengo acá. Ya está. Pero... yo al inicio tengo 20 moles. En una hora, ¿cuánto estás extrayendo? Ah, calcúlale su número de moles. Calcúlale su número de moles, no te das problema. ¿Cuántas moles tendrías acá, por favor? Vamos, sería el número de moles de lo que se extrae. ¿Cuánto sería? Presión 1 por el volumen 4.1. R vale 0.082. Y la temperatura es 300. ¿Cuánto es eso? Vamos. Este es un problema súper sencillo, no es complicado. Vamos, vamos a aplicar un balance de moles nomás. ¿Cuántas veces sale esa división? 4.1 entre 0.082 y por 300, ¿no? Nos está saliendo un sexto. O sea, 0.167 le voy a poner. ¿Estamos bien? Moles. Yo tengo una pregunta. Aquí simplemente aplica un poco... simplemente aplica un detalle, ¿no? Si al inicio había 20 moles y en una hora se fue esto, esto es en una hora. En dos horas, ¿cuánto tuve que haber sacado? El doble, ¿no? En tres horas, ¿cuánto tuve que haber sacado? El triple. Eso quiere decir que para X horas, ¿cuánto es el número de moles que se extrae? Para una hora es 0.167, para dos horas sería el doble, para tres horas sería el triple, para cuatro horas sería el cuádruple, para X horas, para X horas será 0.167 por X moles. Ahí está, señores. Pero no es cierto que si yo a estas 20 moles le resto esta cantidad de moles que yo estoy extrayendo, no deberían ser las moles que me queden por acá. Por favor, ¿me puedes calcular tú acá cuántas moles hay?
moles de lo que queda. Nada más. ¿Cuánto sería? Precio que vale 1 por el volumen que vale 12, R que vale 0.082 y por la temperatura que vale 290. Y con eso, el problema prácticamente ha concluido, señor. ¿Cuánto sería eso, por favor? Simplemente estoy haciendo una resta de moles, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Muy bien. ¿Cuánto sería eso? Por acá me queda 0.504 más o menos. Ya está, señores. Y entonces, ¿ahora qué vas a aplicar? Simplemente aplica un balance de moles, ¿no? Lo que tengo al inicio es 20 moles, que debe ser igual a lo que se extrae más lo que me queda. Y listo, ¿no es cierto? Estos 20 debe ser igual a las moles que se van más lo que me está quedando. Por lo tanto, X, ¿cuánto sería? ¿Qué sería el tiempo en horas, no? ¿Cuánto sería eso de ahí, por favor? Operemos eso. Entre 0.167. Y listo. La respuesta sería 116.7. Aproximadamente 117 horas. Y esa es la clave. Dime, ¿este problema está difícil? Definitivamente el problema no está difícil. Lo que sí es que hay que operar un poco. ¿No es cierto? Hay que hallar unas moles por acá. Hay que hallar unas moles por acá. Y hay que hallar unas moles por acá. Y de ahí que simplemente aplico la conservación de las moles. Las moles al inicio deben ser igual a las moles que se retiran más las moles que me quedan. ¿Ok, jovencitos? Listo. Con eso hemos concluido nuestros 10 problemitas de este seminario. Sí, espero que...